Bienvenidos a su canal NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Si eres personal de salud que trabaja en la sala de partos, ya sea de un hospital, tipo 4, tipo 1, ambulatorio rural, ambulatorio urbano. Si eres médico general, interno de pregrado, estudiante de pregrado como tal, enfermera, médico rural, este video es para ti. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque existen medidas de buenas prácticas médicas que podemos emplear durante la atención del trabajo de parto y lo que es el periodo expulsivo del trabajo de parto y posterior a este, que nos van a permitir literalmente salvar vidas. Yo les voy a hablar de unos 40 minutos de nuestra actuación médica. En esa tensión de la paciente que se encuentra en ese alrededor del periodo expulsivo del trabajo de parto y posterior al parto, que si lo hacemos de manera secuencial y aplicando las medidas correctas, podemos evitar la muerte materna principalmente por hemorragia posparto. Vamos a hablarles en el contexto general de estos 40 minutos, lo que es el parto. Y tenemos lo que son los 20 minutos antes del parto y los 20 minutos después del parto. En el video de hoy vamos a hablar de esos primeros minutos antes del parto y qué debemos hacer de manera secuencial para salvar vidas. En primer lugar, les quiero hablar de lo que yo llamo prever, prevenir y prepararse. Prever. ¿Qué debemos prever? Bueno, por supuesto, como toda patología obstétrica, eh, como todo evento obstétrico, debemos ver los factores de riesgo para hemorragia posparto. Y aquí tenemos muchísimos factores. Tenemos, por ejemplo, la multiparidad, ya la presencia de cuatro o más, okay, lo que es la, la, la paridad, ya esto es un factor de riesgo alto, antecedente de hemorragia posparto en embarazos anteriores sobredistensión uterina, ya sea por polidramnios, embarazo múltiple, macrosomía fetal, entre otros. Tenemos todo lo que son alteraciones en la placentación o en inserción placentaria, sea placenta previa, inclusive acretismo placentario, desprendimiento prematuro de placenta, anemia, alguna enfermedad o alguna coagulopatía. También podemos tener algunas enfermedades que cursan con anemia, como por ejemplo la anemia drepanocítica, pacientes con paludismo. Hay una gran cantidad de factores que pueden ser predisponentes para que la paciente haga una hemorragia posparto. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque gran cantidad de casos de hemorragia posparto cursan en pacientes que aparentemente no tienen factores de riesgo. Por lo que... La recomendación que les hago es que deben estar prevenidos ante toda paciente que esté o que vaya a parir, es decir, debemos estar preparados para atender una hemorragia posparto ante toda paciente que vaya a parir. En segundo lugar, tenemos la P, que es prevenir. Entonces, hay varias medidas que podemos tomar para prevenir la hemorragia posparto. Y lo primero que le voy a mencionar es desde el diagnóstico del periodo expulsivo. Es decir, desde cuándo pasamos a la paciente a la sala de expulsivo a atenderle el parto. ¿Por qué? Porque el expulsivo no solamente es que la paciente tenga 10 centímetros de dilatación. Hay otros factores importantes, otros signos importantes que nos van a permitir establecer el momento exacto en que debemos pasar a la paciente a la sala de expulsivo. Tenemos, por ejemplo, un signo importantísimo que es el signo de domitila. El signo de domitila que es esa apertura y cierre del esfínter anal que puede cursar también con salida de alguna cantidad de heces fecales. Esto es la representación externa del de paso de la cabeza a través del coccis y que produce la, la retropulsión del coccis. Lo que es eh, produciendo un estiramiento del ligamento anocoxigio, que es lo que hace esa apertura y cierre del esfínter anal. Por lo que en este caso ya la cabeza ha hecho la rotación interna, ya ha puesto el occipucio en contacto con el pubis y está pasando ya retropulsando el coccis. Ese signo, en ese momento, nos está diciendo que la paciente está en el periodo expulsivo del trabajo de parto. Otra cosa importante es que en este momento la paciente tiene el deseo inminente de pujar. Y aquí no se trata de poner antes de tiempo a la paciente, desde que tiene 7 o 8 centímetros, puja a pujar, porque eso no es una recomendación adecuada, eso no lo debemos hacer. Aquí debemos esperar que la paciente tenga deseos inminentes del pujo, que generalmente ocurre con la retropulsión del coxis. Y allí es cuando vamos a pasar a la paciente a la sala de expulsivo. Si lo hacemos antes, condicionamos a esta paciente que permanezca mucho tiempo en el periodo expulsivo a que hagamos maniobras inadecuadas, como por ejemplo la maniobra de Kristel, que ya le voy a mencionar, pero no debemos hacerlo. Si nosotros pasamos a la paciente en el momento correcto, muy posiblemente vamos a tener un parto de una evolución durante el expulsivo de manera rápida, fluida, sin ningún tipo de complicación. Así que este dato es muy importante. En segundo lugar, debemos evitar los desgarros. ¿Cómo evitamos los desgarros? Bueno, aparte de no utilizar la oxitocina de manera indiscriminada como acelerador del parto, que recuerden que esto de alguna manera produce un aumento en lo que es la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones, no solamente afecta la, lo que es la perfusión y la cantidad de, de oxígeno y glucosa que ingresa al feto, sino que también agota las fibras musculares y esta es una paciente que también va a estar tensa, no se van a cumplir con los tiempos normales del trabajo de parto, el periné no va a estar reblandecido, sino que va a estar tenso, duro y esto va a condicionar también a desgarros. Pero también ya en el momento de la atención del parto y no se trata de explicarle los mecanismos porque ya esto ustedes lo conocen, mi intención es en este momento decirles que al realizarse la distensión de ese periné y la apertura cuando la cabeza pasa a través del canal de parto y abre lo que es el introito vaginal, más o menos unos 5 centímetros, y está ese periné bien distendido, aquí es cuando vamos a tomar la decisión si debemos o no hacer una episiotomía. Por lo que la episiotomía debe ser selectiva, es decir, debo seleccionar a las pacientes en función, en este momento, si es necesario o no. Y no que a todas las pacientes tengo que hacérselo porque son primigestas o por tal o cual cosa. Entonces, cuando tratamos de hacer la episiotomía en este preciso momento, muy posiblemente a muchas de las que normalmente le hacemos episiotomía, nos vamos a dar cuenta que no es necesario realizarla. Y vamos a realizar lo que es la protección del periné mediante la maniobra de Ritgen modificada, que para no hacer más largo el video, les voy a dejar el enlace por acá arriba. Para que ustedes vean un video completo que hice acerca de esta maniobra y cómo debe realizarse según mi perspectiva, de la manera más adecuada para proteger el periné. Y por supuesto, en el caso de que se considere la posibilidad de hacer una episiotomía, ya tenemos el, el periné bien distendido y vamos a hacer la incisión en un tejido que está estirado, que prácticamente es tejido laxo, poco vascularizado, y vamos a tener una menor hemorragia y una menor posibilidad de desgarros hacia el esfínter anal. A diferencia si hacemos la episiotomía muy temprano con un periné grueso, eso va a sangrar mucho, corremos más riesgo de lesionar algún músculo del, del periné y también de lesionar el esfínter anal. Esto es muy importante. Entonces, episiotomía selectiva y no electiva, y la maniobra de Ritgen modificada para la protección del perineo. Y la otra forma de prevenir la hemorragia posparto como tal es, una vez que ocurre la expulsión del feto, ya al alumbramiento realizar lo que es el manejo activo del tercer periodo del parto, es decir, manejo activo del alumbramiento. ¿Cómo realizamos esto? La colocación de oxitocina, que particularmente le recomiendo que utilicen. 10 unidades de oxitocina vía intramuscular en la parte anterior del muslo con la salida del hombro anterior. Y esto tiene varias razones, pero la principal es que le colocamos la dosis y nos aseguramos que va a cumplir su efecto, va a ir a torrente sanguíneo y va a cumplir su efecto. Y no vamos a estar con el inconveniente de que se le cierran la vía, que si se le tapa la vía, que la paciente se mueve. Y entonces, en este caso de la vía venosa, tenemos un paso intermitente de oxitocina y no es lo que queremos. Entonces la oxitocina, recomendación que sea intramuscular con la salida del hombro anterior cuando estamos en la extracción del feto. La segunda medida es pinzamiento tardío del cordón, que vamos a hacerlo entre 1 y 3 minutos, debemos tener un reloj de tal manera que podamos ver y pinzar el cordón lo más cercano posible al tercer minuto, si todo está bien, si el bebé tiene un llanto vigoroso, de esta manera no solamente prevenimos la hemorragia posparto, sino que también hacemos lo que es la prevención de la anemia del recién nacido. Y la tercera medida es la tracción suave y controlada del cordón, que lo vamos a hacer con la mano menos dominante, una tracción continua con la mano dominante en el borde superior de la sínfisis del pubis haciendo un poco de presión que es lo que se conoce como la maniobra de Brandt, con la finalidad de evitar la inversión uterina. Pero esto va a ser una tracción suave. Es muy poco probable que haciendo la tracción suave ocurra eh, una, una inversión uterina. Todo esto con la finalidad de que ocurra un desprendimiento y una salida rápida de la placenta, porque ha demostrado esto ser efectivo y reducir la hemorragia posparto hasta en un 60%. Cuando tengamos la paciente la placenta en el canal vaginal, vamos a extraerla y vamos a hacer la maniobra de Dublín o la maniobra irlandesa que consiste en girar, que puede ser a favor de las manecillas de reloj, la placenta sobre su mismo eje para que todas esas membranas vayan retorciéndose y luego, por la acumulación de energía potencial, se produce la distorsión de, esta, de, de esto como lo estamos viendo. Y va a desprenderse en su totalidad todo ese tejido de membranas que está adherida al útero. Por lo que todo esto es algo que recomiendo realizar. Y vean que vamos paso a paso. ¿okay? Ya esto sería lo que corresponde a prevenir. Y la tercera P es prepararse. Entonces, ¿cómo nos preparamos para enfrentar un hemorragia de posparto? Bueno... En primer lugar, teniendo a la mano lo que se conoce como la caja roja. Es decir, que cuando nosotros vayamos a tener un parto, debemos tener disponible en un contenedor, en un locker, pero que sea de fácil acceso, todos los implementos necesarios para tratar una hemorragia posparto. Llámese la Yelco, dos Yelcos gruesos, 14, 16, las la soluciones 09 Ringer, con sus respectivos, con dos... Eh, equipos para, para la solución, lo que es los macrogoteros, medicamentos para terapia multimodal, como el ácido tranexámico, metergin, oxitocina, el misoprostol, balón de bacri o, en su defecto, balón de bacri artes artesanal, todo lo necesario: suturas, guantes, todo lo necesario para atender a la paciente, de igual manera una cánula de mayo para poder atenderla y tenerlo de manera expedita para no perder tiempo a la hora de atender a la paciente. Tener a la mano una caja de revisión que contenga espéculos, separadores, pinzas de aro, pinza de bósema, para poder revisar en caso de un desgarro y también para tener a mano si se necesita colocar el balón de Bacri o el balón artesanal. También debemos tener a la mano un traje antichoque no neumático. Y yo particularmente les recomiendo que si ustedes van a un centro de salud que no cuente con este implemento, deben solicitarlo porque en verdad es algo que realmente salva vidas. Por lo que es muy importante que cada centro de salud cuente con un traje antichoque no neumático. Entonces, esto debemos tenerlo a mano preparado para atender a la paciente. Ya aquí en este momento ya entraríamos a una segunda fase que sería el diagnóstico y manejo inicial en los posteriores 20 minutos de lo que es la hemorragia posparto como tal, que esto vamos a hablarlo en un próximo video. Por lo que en verdad les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.